La ocupación hospitalaria por COVID-19 descendió a 9.7%. Es decir, las camas ocupadas representan menos de una de cada 10 camas disponibles en la entidad. Esta cifra se alcanza 14 días de que terminara la Semana Santa, lo que permite señalar que la demanda de camas de hospital permanece estable y sin la llamada ola o repunte que se temía por el asueto. Sin embargo, la Secretaría de Salud Jalisco señala que aún falta una semana más para tener el panorama completo del periodo vacacional, así como el comportamiento de la enfermedad y su transmisión, tomando en cuenta que el periodo de incubación del virus es de 15 días y se debe esperar a evaluar los posibles contagios de la semana de Pascua.